Bienvenidos a un nuevo video en Informativo 24 Mundial. En Austria, este domingo a las 15 horas, las autoridades recibieron el reporte de una avalancha en la zona de esquí de Lerchtzurs, en el oeste del país. 6 de estas personas fueron desenterradas ilesas y otras 4 están heridas y una de gravedad. Varios helicópteros y equipos de búsqueda, acompañados de perros, se desplazaron a la zona que se encuentra a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar. Un centenar de personas participaron en las tareas durante toda la noche. El consejero de seguridad de la región dijo que fue un milagro de Navidad. Los equipos de rescate advirtieron este fin de semana de un importante riesgo de nevadas en la región tras las fuertes nevadas. En los últimos años, las avalanchas han matado a un promedio de 20 personas cada año en Austria. La policía confirmó el paradero de todas las personas en búsqueda y dijo que la avalancha tuvo consecuencias mucho menos graves de lo que se temía inicialmente. El balance final provisional deja 4 personas heridas, una de gravedad. Las avalanchas de nieve, tanto como las placas de hielo, pueden generar tragedias en una montaña invernal. Si te gustó este video, comparte, dale like y no te pierdas las actualizaciones. Suscríbete.